señor Gorbachov. Derribe este muro. Очень приятно. Рыночная экономика. Палка о двух концах. Хватит, на, хватит. Я зиму рад. Вы арестованы за убийство. Мира Николая Семанко. Это совсем радость. У тебя свидетелей нету? Ваша кровь нас видит. Вы остановились. Ваю ДНК. Наместе преступления. ДНК. ¿Qué es esto? ¿Un americano? ¿Quién demonios eres? Agente a cargo, Carter Preston, FBI. FBI. ¿Te acuestas con americanos ahora? Maldita perra militar. ¿Y tú? Lárgate inmediatamente. Esto no es Chicago. Esto es Rusia. Llévate a tu perra y lárguense de aquí. ¿Creen que le tengo miedo al MVD?
que los mataré. Sí, los mataré a ti y a tu perra maldita si no salen inmediatamente. Yo le aconsejo. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Perra deforme, lárgate! Muy bien, suficiente. Tiempo. Debieron capturar a nuestros hombres. Y antes de saberlo, entraron los soldados con pistolas en todas las esquinas. Solo dispararon y lo mataron. Sucedió tan rápido que terminó antes de empezar. Por Dios, mi pobre hermano. ¿A cuántos militares mataste? Derek, por favor, no tuvimos oportunidad. Ellos eran más de 30, más los americanos. Sí, pero ¿a cuántos mataste? Ninguno. Cero. Ni siquiera uno. Derek, mira, hice lo que pude y... Hice lo que pude. Dejaste que el maldito norteamericano y los militares mataran a mi hermano. Sin matar a uno, por lo menos. Así que eso pudiste hacer. Esto puedo hacer yo. ¡No! Lo amaba como a un hermano. Era un amigo y un compañero para mí. Así que no lo disfruté. Consideren esto. Si lo hice a alguien que quería, ¿qué haré con alguien a quien odie? Sí, los americanos del FBI nos declaran la guerra. La guerra tendrán. A diferencia de otros depredadores, la hiena no se arriesga a atacar, a menos de que esté segura de matar. Y aunque mata con destreza, también puede jugar sucio. Perdón por hacerlo esperar. Tenía que encargarme de algo importante. Tanto tiempo perdido confunden acción con efectividad. Otro trago. Если можно, к делу. El MVD mató a mi hermano. Por eso, quiero su sangre derramada. Quiero mandar un mensaje a ellos y a sus aliados norteamericanos. Uno muy público. Uno para atemorizarlos hasta la misma médula. ¿Puede matar a esta persona? Sí. Si tomo el trabajo, tendré que desaparecer para siempre. Si quiere que lo haga, entonces tendrá que pagarme. ¿Cuánto? Dólares americanos. Efectivo, claro. La mitad ahora, el resto al final. $70 millones. ¿Por qué no? Hecho. ¿Cuántas personas saben de esto? Usted y yo. Que siga así.
No hable del trato por teléfono o fax nunca. Encontrará un lugar fuera de Rusia para esconderse hasta el término de la misión. Si se corre la voz, será mi decisión si continúo o no. Aún así, conservo el pago inicial. ¿De acuerdo? De acuerdo. Dicen que Terek ya puso precio a las vidas de los oficiales rusos y del FBI. El jefe del operativo Preston y yo somos bonos especiales. Ya han asesinado a 7 agentes del MVD. Al menos sabemos que se molestó. Los informantes dicen que solo el principio. Terek planea algo más dramático. Hace 8 días vieron a Terek y a sus 2 tenientes en una pensión en el pueblo de Porvo, a 60 kilómetros de Helsinki. Han estado ahí desde entonces con todo el tercer piso para él y sus guardaespaldas. Son antiguos Spetsnaz. 9 en total. Nadie ha salido de ahí en 5 días. Su único contacto exterior es este hombre, Viktor Politovsky. Va a la oficina postal de Porvo 2 veces al día por sus entregas. Contacten a la Interpol y consigan todo sobre Politovsky. Sí, señor. Es difícil capturar a los hombres de Terrenko. Si tenemos la oportunidad, debemos preparar un interrogatorio que resulte efectivo. Buen día, señor Preston. Señor. Creo que no quiero saber lo que eso significa. La laminación es difícil. Hay que usar acetona etílica. Bastante feo. Provoca cáncer de hígado. Utilicé una computadora para borrar la banda magnética. Es perfecto. Gracias. Un excelente trabajo. Bueno, el arte tiene muchas facetas. Es cierto. ¿Cuánto te debo? Bueno, creo que su saldo es de 375 libras. Aquí hay 500 libras. Oh, gracias. Suerte con el bebé. Gracias. Adiós. Nos vemos. Divida el depósito entre las cuentas de Macao y Panamá, ¿sí? ¿Y el saldo? Déjelo aquí en dólares. Necesito una cuenta en Luxemburgo. Y tarjetas de crédito. Con un banco americano. Le daré los nombres en unos días. Mandaré las tarjetas de crédito a su caja en Montreal. Ah, lo olvidaba. Esto llegó con la entrega. Necesito su computadora, Clay. Claro, todo está listo para usted. Sí, gracias. Buenas tardes.
¿Puedo ayudarlo? Me interesa el sistema de rango medio, alto nivel cíclico. ¿Portátil? Compacta, una unidad para el auto. ¿Qué calibre? Superior a 7.62. Disponible. 7.62 milímetros. M134, arma electrónica Gatling. Prefiero que no sea americana. Sistema paralelo simple. Disponible. Cañón yugoslavo. 20 milímetros 19 a 55. Muy pesado. Disponible. Polaco ZSU-33 eléctrico. 14.5 milímetros nivel cíclico, 1400 rondas por minuto. Interesante. Rango efectivo de combate, 3500 metros. Velocidad de disparo, 1700 metros por segundo. La quiero. El precio es $200,000 americanos. Transfiera fondos de manera usual, la mitad ahora, el resto con la entrega, a la siguiente dirección. Entregas Letterham, Montreal, Quebec, Canadá. GIH876. Nombre del cliente, Murdoch, Charles C. ¿Qué planean? ¿Por qué Terek está en Finlandia? ¿Los americanos? Matar. Ejemplo, chacal. ¿Qué chacal? No tiene sentido. ¿Qué están planeando? ¿Qué? ¿Quién eres? Maldito chacal. ¿Por qué pierden tiempo? Revívalo. Oh, Dios. El interrogatorio con drogas es legal en asuntos de seguridad nacional. Por desgracia, el señor Politovsky tenía una enfermedad cardíaca. ¿Dijo chacal? ¿Significa algo para usted, señor Preston? Supuestamente existe un asesino a sueldo con ese nombre. Se le acreditan muchas muertes, pero nunca hemos podido probar si al menos existe. ¿Alguna vez fue asunto de la KGB? ¿Algún nombre? Sin nombre. ¿Se hacían los pagos a la organización o alguna cuenta de banco en Hong Kong? Nadie de la KGB lo ha visto. ¿Sabemos si ha actuado en los Estados Unidos? No. Pero el portafolio de Politovsky contenía material biográfico de Donald Brown, director del FBI. Oh, Dios. El tipo va por el oro. Comuníqueme con él. Sí, señor. Gracias, lo haré. Consiguió un buen trato con esta camioneta. Nuevecita, equipada y hasta tiene un equipo para 6 discos compactos. Ahora solo necesito su licencia, su tarjeta de crédito y hablaré con el gerente. No creo que haya problemas, señor Murdoch. Llámame Charlie. Muy bien, Charlie. Nos vemos. No hay prisa. Oye, ¿ya está listo el señor? We'll be right back.
operación secreta, sin publicidad. Un equipo de trabajo estatal, CIA, servicio secreto, embajada rusa. Se reportarán los avances todos los días a las 9 en esta oficina. Mayor Kozlova, ¿algo más? Desde 1983, la KGB montó 5 misiones de acción directa. Una bomba y 5 asesinatos por disparo. El Chacal las llevó a cabo. No es suficiente información, Preston. No tenemos mucho, señor. Los informes de la mayor no lo han identificado. No sabemos quién es. La CIA no ha podido rastrearlo. ¿Entonces? Usando archivos de la KGB, al parecer 6 personas de hecho lo han visto. 4 murieron, 1 está en Libia y se cree que el último está en Estados Unidos. Una separatista vasca llamada Isabela Celia Sancona. Quizás sepa cómo es. Pero no tenemos idea de dónde está. Bueno, alguien debe saber. Según la Interpol, en los 80 fue amante de Declan Joseph Mulqueen, un tirador del LERE. Se dice que hace tiempo decidieron sacarlo de Irlanda y lo trajeron para acá. En 89 lo sentenciaron a 50 años por cargos de tráfico. Oye, de Smith, armas. Una más y te mato. ¿Lo oyes? ¡Te mato! Massachusetts. Bien, si sabe dónde está, ¿por qué cree que lo dirá? Confío en que si reducimos su sentencia. Pero no prometa mucho. Aún así sigue siendo un terrorista. ¿Qué quieren con Isabela? ¿No ha hecho nada aquí? Entró al país de forma ilegal. ¿Qué? ¿El FBI solicita a directores investigar a inmigrantes ilegales? Dime, Preston, ¿a quién estás buscando? Un profesional. Se hace llamar el Chacal. Oh, comprendo. El misterioso. Creemos que tal vez ella lo vio y pueda ayudarnos a encontrarlo. Si lo hace, le daremos un perdón firmado por el presidente de los Estados Unidos. Se garantiza que no habrá extradición. También garantizamos que el gobierno español no sabrá dónde está. No lo saben ahora, ¿o sí? Ni ellos ni ustedes. Déjenlo así. ¿Cambiaría algo si salva una vida humana? ¿La vida de quien salvaría es tan importante como para esto? El señor Donald Brown, director del FBI. Parece mentira. Mire, sabemos que ciertos prisioneros aquí quieren matarlo. Todo el gobierno me quiere muerto. Y aquí estoy. Muy bien, terminemos con esto. Si cooperas, te transferimos a una prisión de mínima seguridad. Ese es el trato. Y es tu única oportunidad de salir de este lugar entero. Es lo único. Tómalo, déjalo. ¿Cómo no? Cuantas malditas veces quieran. Disculpe, así hablan en prisión. ¿Y ahora? ¿Qué quieres por colaborar? Primero, estar seguro de que Isabel estará bien. Hecho. Después me dejarán ir, de vuelta a Irlanda, libre. Eso ni discutirlo. Además de pistolero, has asesinado funcionarios del gobierno británico. Sin mencionar todas las mujeres y niños que has volado. ¡No es mi guerra! Yo no puse bombas. No veo la diferencia. Quitaste vidas humanas. La diferencia es que fue en guerra. Ahora quiero ir a casa, es muy simple. Simple para ti, quizá. Mire, aún en Rusia los soldados van a casa con los tratados, ¿niet? Bueno, pues eso no pasará. Lo siento. Quizá era un sueño. Lo que pueda hacer para sacarme. Con su palabra. Lo siento. Así que el Chacal va tras su director, ¿no? Mejor díganle que esté listo.
Ya nadie puede salvarlo. Yo solamente. Porque yo lo conozco. Ah, sí, no miento. Puedo identificarlo por su cara, si se puede, pero más por sus métodos. Así que dejen a Isabel afuera. ¿Trabajaste con él? ¿Con él? No, nunca. ¿Tienes problemas con este hombre? Eso es entre yo y mi amigo. Isabela Zancona es el único contacto confirmado que tenemos. Y la encontraremos. Con o sin tu ayuda, amigo. Está bien, 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 bien. Quiero tres cosas. Una, sáqueme de aquí. No le sirvo aquí sentado. ¿Y cómo sé que no intentarás escapar? Le doy mi palabra. Segunda, iré con ustedes a ver a Isabela. ¿Por qué? Quiero verla, es todo. ¿Y la tercera? Una buena rasuradora. Este es el trato. Serás inspeccionado constantemente y si encontramos, aunque sea un clip sin autorización, te devuelvo a prisión. Lo mismo si usas el teléfono. ¿Qué? ¿No confía en mí? A mí no me importa, pero no tengo opción. Y si planeas un rescate con el ERI, dispararemos a matar a tus amigos y a ti, y tal vez no en ese orden. ¿Entendido? Entendido. Quédate tranquilo y eso es todo. Voy a vigilarte muy de cerca. Señorita Kozlova, ¿no? ¿Y puedo saber su nombre? Mayor. Mayor Kozlova. Perdí práctica, es todo. Soporte de titanio, tan ligero como se pueda. Tiene que girar 270 grados. Los mecanismos corren con 10 amperes. Todo tendrá que funcionar con 12 voltios. Sí. Batería de auto. Está bien. ¿Cuánto peso tiene que soportar el brazo? 55 kilogramos. Uy, es mucho, ¿no? ¿Quieres una? No. Lo necesito en 8 días. Sí, lo que digas. Bien. ¿Cuánto? Bueno, el titanio será un problema. Es un material vigilado aquí, tomará tiempo y más dinero. ¿50,000? Digo, 50, 40. ¿40,000? De acuerdo. La mitad ahora, el resto en la entrega. Oye, este infeliz va a ser algo grande, ¿cierto? Entiende esto. Cuando termines, me entregarás los planos y el material sobrante. Te olvidarás de Charlie Murdock y las especificaciones de los planos. Sí. Claro, viejo, es correcto. Tranquilo. De acuerdo. Thank you.
¿Estás nervioso? 8 años es mucho tiempo, ¿no? Hola. ¿El señor Decker? Sí. Encantado, soy Declan Mulqueen. Y ella es la mayor Kozlova. Mucho gusto. Hola. Queremos hablar con su esposa. ¡Is! ¡Tienes visita! Llevaré a las niñas atrás. Papi, ¿quién es? Mi lindo irlandés. Oh. Venimos a hacerte unas preguntas. Señor, estaba pensando que quizá podemos usar a Sancona como seguro. En caso de que a Mulqueen le salga. Escuchas. No importa lo que haga, nosotros cumplimos. La identidad de Isabella Sancona permanecerá en secreto. Eso significa nada en el reporte. Sin nombre ni dirección, nada, ¿entendido? Sí, señor. ¡Papi! Nunca supe su nombre, pero era estadounidense. Tuvo una especie de entrenamiento militar donde aprendió español en El Salvador, creo. No me gustaba hablar con él. Supongo que todos éramos peligrosos, pero él era diferente. Porque Declan tenía fuego, pasión, tenía una causa, pero él era hielo. No tenía corazón. Gracias, señora Decker. Fue de gran ayuda. Por último, sería mejor que no hablara con nadie de esto, ni siquiera con su esposo. No se preocupen por George. ¡Y un pez en el agua! No sabe nada de mi pasado y no lo desea. Lo único que necesita saber es que lo amo. Bueno, gracias, señora. Te espero en el auto. Esta abre un casillero en la terminal Norfolk. Dentro hay un pasaporte y $10,000 en efectivo. Tus amigos la dejaron conmigo por si regresabas. ¡Vamos, úsala, papi, vamos! Y vuelve a Irlanda. No, ¡papá! No puedo. ¿Qué? ¿Lo prometiste, o no? ¡Vamos! ¿Sabes que una vez que tengan a quien quieren, te harán volver a prisión? Cuando crea eso, la usaré. ¿Me estás contenta? Sí. Amo a mis hijas. ¡Papá! ¡Ven! ¡Vamos a jugar! Y a mi esposo. ¡Prisa! A mi manera. En ocasiones cierro mis ojos y logro dormir. Y no me despierto con imágenes de guerra. Eso es más de lo que tenía. ¿No me pedirías renunciar, o sí? Por supuesto que no, Isabella.
es vasca, ¿no es así? Sí. Dicen que los vascos nunca olvidan. Si odian a una persona es eterno. Y es lo mismo cuando aman. Mi nombre es Valentina. ¿Tienes familia en Rusia? Mis padres. Un hermano en la marina. ¿Esposo o hijos? No. No he tenido tiempo. Lo cierto es que nunca ha sido un conflicto para mí. Esto no precisamente atrae a los hombres. Por cierto, lo que Isabela te dio cuando me fui, espero que no lo uses hasta que terminemos con este asunto. No pierdes detalle, ¿eh? No, señor Mulqueen. Estoy en todo. Tal vez deberíamos cancelar sus apariciones en público. ¿Cómo están las fronteras? Avisamos. Yo creo que puedo dar identificaciones. Señor Mulqueen, ¿quiere comentar algo? Seguramente usará 4 identificaciones falsas. Usará 3 y tendrá una más guardada en algún lugar. Así solía operar. Y si tuviera 40, es solo un nombre. No estamos creando una tormenta en un vaso de agua. Sí, exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Director Bolitonov, Terek siempre ha hecho esos asesinatos. Normalmente algo muy sangriento y público. Una advertencia, si se quiere. Así que si contrató al chacal, obviamente es algo que toma muy en serio. Y hasta que lo capturemos o matemos, tenemos que ser precavidos. Vamos, seamos realistas, ¿sí? Es decir, es solo un hombre. Un hombre. Bolitonov tiene razón. Con lo que tenemos, este tipo está frito. Eso si no se adelanta y estropea todo, como algunos payasos. ¿Recuerdas a ese tipo? ¿Cómo se llamaba? ¿En serio? Sí. ¿Qué dice el señor Mulqueen? Lo siento, señor Brown. Él no es ningún payaso. Conoce sus movimientos de arriba a abajo. Usted tiene un nombre, eso es todo. Pero el chacal tiene un objetivo. Usted tiene un horario y respecto a errores lleva 20 años en un negocio que no perdona errores. Y aquí sigue. ¿Cree que tiene menos ventajas? Al contrario. Dame tu tarjeta.
No creo nada. Douglas. Tienes que confiar en las personas. Es todo. Igual que yo. Abre tu camisa. Tranquilo, tranquilo. ¡Ahora! Tranquilo. ¡Ábrela, dije! Calma. Recuerdos de la hospitalidad británica. Perdóname. No hay problema. En Oslo dieron con James William Hayslip, quien viajó de Toronto. El 25 de agosto, dos días antes del encuentro con Terek, revisamos el número de seguro social y pasaporte y adivina qué. La persona está internada en una institución mental en Virginia desde hace 12 años. Ahora, los canadienses dicen que viajó a Montreal. Hace unos días. Vuelo 267 a Montreal. Favor de abordar por la puerta en el siguiente. Vuelo 267 a Montreal. Favor de abordar por la puerta en el siguiente. Diga, hola, soy Charlie Murdock. Vengo a recoger esto. Te llamo después, mamá. ¿Tu factura? Sí, 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 sí. ¡Es grande! Y que lo diga. Hola. Necesito una computadora. Use la que quiera. Ajá. Entraré a internet. Sí, claro.
Signweb 32, noviembre, Zebra. Cliente 008, Zulu. ¿Tiene noticias? Importante que nos contacte. Internet infiltrado. Posible envío comprometido. ¿Policía? Asaltantes. Revisen arriba. Haisley desapareció. La frontera tiene su fotografía, pero no hay nada nuevo. Se movió, se lo dije. Un momento. Sabemos con seguridad que ha estado en Montreal. ¿Qué tal si utiliza la otra identidad ahí? No te comprendo. Haisley desapareció, pero no significa que también el chacal. Tal vez pasó algo. Whiterspoon. Que la policía de Montreal revise sus registros de los últimos dos días. Si cambió de nombre, es porque cambió de plan. Un hombre como él no comete errores. No. Siempre cometen alguno, al menos uno. ¿No te atraparon así? Ouch.
cuál es su historia? La mayor Kozlova es un ejemplo para las mujeres en combate por lo que a mí concierne. No entiendo. Cuando salvó mi vida y mató al hermano de Terek, lo hizo sabiendo que firmaba su sentencia de muerte para siempre. Pero cuando le ofrecimos instalarla en otro lugar cuando esto terminara, ¿sabes qué dijo? Los honestos no se esconden. Valiente mujer. ¿En ese país con ese sistema? Admirable. Oh, diablos. Oye, no conseguí titanio, así que un amigo mío hizo la base de fibra de carbono. Quedó de 23 kilos menos de lo que pediste. ¿Está bien? Sí, muy bien. Pero aún así quiero los planos, el molde y el material sobrante. Sí. Ah, tal vez tenemos que hablar acerca de eso. ¿Qué? Oye... Bueno, supongo... Supongo que esto va a sostener algo muy grande, ¿cierto? Como, no sé, un arma Gatling, quizá. O un cañón de 30 milímetros. Así que le vas a disparar algo grande, ¿cierto? ¿Un auto blindado, tal vez? ¿Una bóveda? No lo sé, hasta podrías atacar un DC-10 si quisieras. Pero el punto es que un trabajo como este atrae mucha atención. No quiero atención. Cierto, cierto. Y por eso digo, creo que los planos y el molde valen un bono extra. ¿Cuánto? No sé. ¿100 grandes? Vamos, viejo, sabes lo que vale. Tienes un gran equipo ahí. Listo. Te daré tu dinero mañana. Pero necesito probarlo en un lugar donde esté solo. Hay un lugar así, exactamente así. El blanco está en su lugar. Debí traer una cerveza. ¡Oh, demonios! ¡Demonios! ¡Maldita sea! ¡Oye, esto sí que es grande! Sabía que era grande, pero no sabía que sería un cañón tan enorme. ¡Esto sí será muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Oye, esas sí son buenas! Las fabrican con uranio. Atraviesan lo que sea. Una vez adentro, explotan. Vaya que si destrozan, ¿sí? Solo las cargas y... Esto es ley. Mira ese lente tan enorme. No lo toques. Eso tiene un zoom como de aquí al cielo. Esta cosa es lo mejor. Oye, ¿es un prototipo o qué? Debió costarte mucho dinero. Es genial. ¡Tú eres genial! ¿Sabes lo que digo? ¡Mira eso! Esa cosa es ley. Sí, sí. Vamos, derriba a ese bebé. Lamont. Cierra la boca. Es grandioso, ¿no? ¿Listo? ¡Sí! ¡Disparó!
bueno, siquiera... lo destruiste, ¿no? No, está fuera. Por más de 3 milímetros. No, no, es un instrumento de precisión. No hay ningún 3 milímetros. Dime, ¿cómo enfocas esto automáticamente? Tú solo marcas la distancia y la elevación y oprimes Enter. ¿Así que solo adivinas? Básicamente apuntas al azar. Y Enter. Ajá. Oye, me rindo. Pues, supongo que el automático funciona. ¿Sí? Pensé que me derribarías. Lamont, tenemos que probar la velocidad. La velocidad. Así que, corre. ¿De qué hablas? Pues que corras. Ahora. ¡Quiero que te levantes! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Detente ahí! ¡Que te pares ahí! ¡Voltea! ¡Ahora muéstrame tus cigarrillos! ¡No debes tener miedo! ¡Debes estar quieto! ¡Quédate quieto! Estaba fuera. ¡Muévete hacia el auto! Aquí vamos, señor. Mayor, Mac. Hace 11 días, Charles C. Mordo compró una minivan nueva. Pero esa fue una sorpresa para él. Porque le robaron su cartera y pasaporte hace 16 días en Helsinki. ¿Hay algo en la frontera? Enviamos una descripción de la camioneta a cada cruce hasta Manitoba. Tengo algo. Estación Op Hall. Es un pueblo cerca de Ottawa. Creo que su hombre estuvo ahí. Adelante. Desde hace poco. El forense tiene lo que queda de él en Brockport. Sí, ya entendimos. Vayamos a la tienda. Oigan, creo que hay algo aquí.
¿Qué es? Una estación de disparo remoto. Controla un arma que tiene un control remoto como un avión a escala. Nosotros hacíamos estas cosas para morteros o cosas así, pero no tan grande. Hace falta una camioneta para moverla. ¿Para qué utilizarían una cosa de este tamaño? ¿Para un avión? No, no, esos los puedes comprar. No, para un avión es mejor utilizar un proyectil. Esto es completamente diferente. Debe ser algo con un alto rango. No solo el rango. Si es un arma, es de nivel cíclico. Dispara 100 balas antes de que la primera llegue a su destino. Lo bueno de un bote así es que se vende solo. Es una ganga por ese precio. Tiene radar, piloto automático, las velas se arrían solas, puede hacerlo todo usted mismo. Oigan, hasta tiene teléfono celular. Puede llamar a su esposa si quiere. Así que, ¿qué piensan? Déjà vu. Es perfecto. La operación sigue su curso. Cada punto de cruce y aeropuerto tiene su fotografía, pero la montada no tiene nada. De nuestro lado, la patrulla fronteriza está en alerta total. De nuevo, nada. Aceptémoslo, no hay que ser Houdini para cruzar de Canadá. Incluso pudo haber pasado caminando. No pasó caminando, te lo aseguro. Tiene un arma que mover. ¿Qué tipo de patrulla tienen aquí? ¿En los lagos? Casi nada. No se necesita. La gente conduce o vuela. Hay algunos ferries, pero ya los estamos verificando también. ¿Y la gente con botes? ¿La inmigración está controlada? Los botes se registran cuando llegan. ¿Voluntariamente? Sí. No son estrictos. De acuerdo. Digamos que tiene un bote. Aún así, no quiere que lo vean. ¿Hay alguna manera de unirse con otros botes? Sí, la regata Mackinaw está ahora. Es la más grande en el lago Michigan. ¿De dónde a dónde? Comienza en Mackinaw y termina en Chicago. Thank you.
Witherspoon. Ve a Waveland. Declan, Valentina, al club de yates. Yo iré por aquí y recuerden, si está aquí debe ser un bote de Ontario. Busquen todo y manténganse en contacto. Si encuentran algo, soliciten refuerzos. Quiero un arresto, no una balacera. Muy bien, vámonos. Preston, ¿qué tal si me das un arma? Estás loco. Si se enteran de que te dejo salir sin esposas, me obligarían a retirarme. Vaya. Maldita sea. Hay mucha gente. Gente con muchos millones. ¿Bailamos? No me dio un arma. Tal vez después, ahora no. Me vio y no se sorprendió.
como si me esperara. Alguien de los tuyos es un traidor. Imposible. Respondo por cada hombre en el equipo. Créeme, hay un traidor. Esto no es el ERI. Aquí no tenemos infiltrados. Alguien debió avisarle. Escucha, él es un hombre, no es tu causa. No debes involucrarte. ¿De qué estás enterado? Te diré lo que sé. Sé que el chacal te tendió una trampa con lo de las armas en Libia. Sé que hirieron a Isabela cuando entraste en la trampa. También sé que eso es algo que tú escogiste. ¿También sabías que Isabela estaba embarazada cuando la hirieron? ¿Que mi hijo no logró vivir? No me pida que no me involucre, señor Preston. Escucha, no podemos arriesgarnos por una venganza. No es una venganza. Solo quiero empezar de nuevo. Tal vez eso pase. Esto se grabó a la 1:00 a.m. de hoy. Es un número en Brighton Beach, en Nueva York. Número 4, 1:05 p.m. El director Brown se encontrará con la primera dama en una recepción diplomática en la Casa Blanca. Con respecto a la inauguración del hospital, otros pacientes decidirán si... La información salió de esta habitación. ¿Quién? ¿De quién es esa voz? Mía. Señor embajador, hemos preparado un vuelo a las 9:00 p.m. a Moscú. Un auto espera para llevar al señor Bolitonov al aeropuerto. ¿Cómo supo qué teléfono intervenir? No sabía. Intervine todos. Pero es que yo tengo inmunidad diplomática. ¿Quién le autorizó a hacer eso? Yo, señor embajador. Ya estamos examinando algunos documentos extraídos del departamento del director Bolitonov. Todas las minivans deben detenerse. Quiero un helicóptero. Chacal.
El director Bolitonov ya no está en este teléfono. Todo lo relacionado con él debe dirigirse. Esto es solo una precaución. Hasta que lo encontremos, usted y su familia estarán mejor en Washington. No esperen encontrarlo, porque no lo harán. Créanme, no lo harán. Lo intentaremos. ¿Y desperdiciar su tiempo y hacer que los maten por nada? Yo empecé todo y haré lo que pueda, así que por favor, váyanse de aquí. Vamos. Bien. ¿Todo bien? Valentina está sacando a la familia de Isabel en caso de que el chacal sepa dónde vive. Escucha. Ni siquiera el director sabe dónde vive Isabel. Ordené a Hyderspoon mantenerlo fuera del reporte. El chacal no puede saber. Nuestro amigo ruso seguro le pasó todo lo que sabía, ¿no? Aquí tienes. Este es tu teléfono y este el de Valentina. ¿Conoces los otros dos? El primero es la embajada rusa. El segundo es... ¡ese bastardo! ¿Qué? ¡Es un código de acceso del FBI! Centro de datos FBI. Soy el agente especial Carter Preston. Mi número es el 223578K. Necesito que me diga el reporte de campo de noviembre a 915 de este año. Agente Whitespoon Timothy, dese prisa, operadora. Reporte de noviembre A, archivado a las 9 horas. Vamos. Para realizar entrevista al sujeto Isabela Sancona en la siguiente dirección. Whitespoon. En esta maldito dirección. ¡Maldito! Iré arriba. Whitespoon. 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 No dispares. Estoy sacando la basura. Solo un bote más. Date prisa. Nos vemos adentro. Claro que sí. Todo cerrado. ¿Y Whitespoon? Está atrás sacando la basura. ¡Vamos!
McMurphy. Presiona aquí, fuerte. Detiene la hemorragia. Vaya. Parece grave. La sangre es oscura. Creo que perforó el hígado. Tienes 20 minutos de vida. Si es mucho el dolor, puedes quitar la mano. Y morirás en pocos minutos. Cuando Declan te mate, piensa en mí, ¿sí? Oh, lo haré. Tomaré nota. Si ves a Declan antes de morir, dile que no podrá nunca proteger a sus mujeres. ¡Valentina! Necesito que vayas por favor. ¿Estarás bien? Sí. Hola. Sí. Declan. Tranquila, querida. Estarás bien. Proteger a Isabela. Lo sé, lo sé. Hiciste bien. Me dijo que te dijera que no puedes proteger a tus mujeres. Y Valentina. Oh, Valentina. No, no, Valentina. Resiste, resiste, por favor.
Oh, Declan, era él, ¿no? Pensé que había terminado. Algún día lo hará. Sí. Te prometo que terminará. Acabaré con él. Tienes un arma. Siguiendo una inserción en helicóptero, un equipo puede infiltrar un arma hasta aquí, cubriendo el norte y la ruta 1. Si esa arma tiene el rango y el nivel cíclico que dice, podría estar en cualquier automóvil o vehículo aéreo. No tiene un helicóptero o un equipo para ayudarse. Está solo por completo. ¿Qué dice, Mulcuy? Bueno, la única forma de disparar y escapar es desde lejos. Así que necesitamos tener hombres que aseguren el área y un grupo de hombres en el exterior. ¿Ponerle una trampa? Exacto. Hacemos un nudo o algo así. Y cuando se mueva, cerramos el nudo y lo ahorcamos. No es algo infalible, lo sé, pero no tenemos otra. No tenemos otra. Tiene llamada por las 6. Gracias. Habla, Doc. Te dije que llamaría. Hola, ¿cómo estás? Tienes que confiar en las personas, Douglas. Sí, tienes razón. Ahora tengo fe. ¿Estás libre esta noche? Estás aquí, ¿cierto? Déjeme mostrarle lo que... ¡Hola! Nos esperan lluvias ahora en el país. ¡Ya llegué! Veremos cómo nuestro sistema se mueve hoy en la noche. Un poco fresco en las rocas. Veo que pudiste entrar. En la zona del desierto, en Las Vegas y ¿dónde Vegas, estás? Se esperan altas temperaturas. ¡En la cochera! Día, entre 35 y 40 grados. ¿Quiere usted nuestro pronóstico? Bueno, hoy tenemos parcialmente nublados con algunas lluvias. También hay vientos. ¿Cambiaste el color? Estará soleado otra vez. Sí. Después, ¿te gusta? Cálido toda esta zona. Por el verano. Sí, claro. Sí. ¿Estar más frescos? Bueno, pues les recomiendo que vayan a las montañas mañana o los siguientes días. ¿Te gusta esto? Los vientos serán de aproximadamente sí, claro. 8 kilómetros por hora al sureste. ¿Cómo? Altas temperaturas, pero después será más fresco. Unos 25 Yo pensé que íbamos a... la próxima semana. Oh, lo siento. Así que, tomen nota, para los próximos 7 días serán altas. Pensé que íbamos a salir. Quizá un poco más que sí, esta. Sí, tal vez después. Y ese es nuestro pronóstico. Gracias, Michael. Excelente pronóstico. Regresando a la historia de hoy, la policía solicita su ayuda para localizar a este hombre. Se le busca en varios estados por conexión con brutales asesinatos, pero la policía cree que se encuentra en el área de Washington. Se cree que el hombre está armado y es muy peligroso. Si lo ven o intente acercarse, notifique a las autoridades inmediatamente. Las temperaturas en el área, como dijimos en el aeropuerto nacional, 20 temperaturas más bajas, diríjase a las montañas. En el estado de Virginia, las temperaturas oscilarán entre... Thank you.
Cuando me mudé aquí, me di cuenta de lo que era vivir en una casa que no es tuya. Y es una gran responsabilidad. Vives en la Casa Blanca por 4 años y después... Siente como si estuviera rentando. Seguramente, con un contrato renovable. John F. Kennedy dijo una vez que si alguien quisiera matar a un funcionario público, seguramente podrían hacerlo si estaban dispuestos a pagar por ello, que era imposible brindar seguridad al 100%, ¿está de acuerdo? Bueno, claro, no lo discutiré, pero afortunadamente no mucha gente quiere hacerlo. ¡Preston! Declan. ¿Qué? ¿Recuerdas que Valentina dijo una advertencia pública y brutal? Siempre me molestó. ¿Por qué siguió con el plan cuando sabía que podíamos proteger al director, sobre todo cuando me involucré? Pero no abortó. ¿Por qué? Lo pensé y vino a mi mente lo que dijo Valentina. Dile a Declan que no puede proteger a sus mujeres. ¿No se refería a Isabela? No, a cualquiera, a todas las mujeres. ¿Lo olvidas? Público y brutal. Protegemos a la persona equivocada. Va tras la primera dama, te lo aseguro. La primera dama inaugura hospital infantil. La única minivan que hay es esta. La revisé hace como 15 minutos. Tiene placas de Washington y su permiso. Podemos revisarla otra vez si quieren. No, porque de seguro están pecando. Dependerá solo de nosotros. Sí. Me da gusto verlos aquí. Tengan mucho cuidado. Y agradezco mucho su presencia.
Hemos trabajado duro para alcanzar esta meta y debo decir con certeza que lo logramos. Comprobamos que al perseguir metas altas podemos hacerlo. La minivan roja, los árboles la ocultan. A la una. Por lo tanto, distancia. Queremos invitarlos para que unamos esfuerzos en favor de nuestros hijos. Con valores y amor. Asimismo, quiero agradecer su cooperación. Encárgate de la minivan.
cuidado. ¡Con permiso! ¡A un lado! ¡Oye, ¿qué me sucede? ¡Tranquilízate! Thank you.
lo que harás, Declan. Parece que no puedes proteger a tus mujeres. Déjala ir. No tiene que ver con esto. Puedes salvar a esta niña. ¿Cómo te llamas? Maggie. Maggie. Puedes salvar a Maggie. ¿Ves? Puedes salvarla ahora. Solo baja tu arma. ¿De acuerdo? ¡Declan! ¡No! ¿Qué esperas? ¡Dispara! Oh, Maggie, fuiste muy buena. Muy buena. Ahora déjala ir. Apártate de ahí. ¡Aléjate del arma! Oh, Maggie. Maggie, qué valiente. No olvidarás esto el resto de tu vida. De rodillas. Pregunto si algún día sabremos quién demonios era en realidad. Sabemos lo necesario. Era malvado y está muerto. No importa nada más. Siento que no te hayan absuelto. Te darán mínima seguridad. Es como estar en un club. Por cierto, el director Brown te envía su agradecimiento. Ah, qué bien. Quería cenar con él. Te dije que regreso a Rusia. Me quedaré hasta que Terek Murad se pudra en la cárcel o en la tumba.
A ella le gustaría. Eso creo. ¿Isabela? Ha vuelto con su familia a Irlanda. Sé sobre la llave que te dio Isabela. Sé que pudiste usarla en cualquier momento para escapar. ¿Tú también tienes una de esas cajas como el chacal? ¿Leíste el periódico hoy? Soy como un héroe gracias a ti, el agente que salvó a la primera dama. Podría no hacer nada bien de ahora en adelante y aún así ser... intocable. Es en serio, ¿eh? Regresando a la caja, alguien con tu experiencia, con un pasaporte y efectivo, creo que si te hubieras ido, nunca te hubiéramos encontrado. ¿Tomas café? Oh, no, es cierto, en Irlanda toman Guinness. Voy a cruzar la calle a ver si tienen un poco de café, claro. Regresaré en 30 minutos, ¿de acuerdo? Gracias, Declan, por todo. No, gracias a ti.